¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con nuestra queridísima Ana Zarelli una vez más en este canal, porque bueno, pues sí, en esta semana, en estos días ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Sin embargo, bueno, pues como he estado enfocada con todo el tema de Mayre, la verdad es que lo fui relegando, ¿no? Pero aquí les traigo esta actualización. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues en este martes transparente no sucedió nada, no sucedió nada relevante, nada que tuviésemos que actualizar. Sin embargo, bueno, pues desde el día de ayer por ahí estuvo lanzando algunas fotos de sus nuevas bolsas. De hecho, también hizo unas Insta Stories de su nueva bolsa roja que pues se ven igual que las demás, básicamente, ¿no? Sin embargo, lo que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, y esto fue el día de hoy, jueves, cuando, bueno, pues les dijo a sus seguidoras que las escuchó y que sabía que, bueno, pues sus bolsas no habían salido en precios accesibles porque, pues, básicamente la cadena de latón incrementaba muchísimo los precios. Entonces, lo que ella hizo, pues, fue cambiarle la cadena de latón a la bolsa negra y a la bolsa color nude para que fuese una correa más económica de piel vegana gana y toda esta situación. Y pues esta bolsa pues básicamente tiene un costo menor al que en el que salieron las primeras, sin embargo sigue un costo pues alto, ¿no? La bolsa negra de piel de nopal se quedó en un costo de 4,310 pesos y la bolsa nude se quedó en un precio de 3,600, me parece. Aquí les voy a dejar las fotos. Pues cualquiera diría, pues escuchó a sus seguidoras, bajó los precios, hizo modificaciones y todo muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que le están criticando ahora? ¿Por qué la traen contra la pobrecita Ana Zarelli? Bueno, pues resulta que el problema fue el post de cómo reveló estas bolsas, ya que pues básicamente palabras más, palabras menos y entre líneas les dijo: miren, pobres, aquí les dejo una bolsa barata para que ahora sí me la puedan comprar, ¿no? Lo estoy exagerando y es un sarcasmo, aclaro, porque luego ya sé cómo se me ponen. Aquí les leo el pie de foto. Como muchos me lo pidieron, ya puedes comprar una versión minimalista de nuestra Everyday Bag a un precio más accesible, y esta versión incluye solamente la correa de piel ajustable. Y bueno, con ese pie de foto fue suficiente para que la gente la empezara a atacar nuevamente en los comentarios, porque le dejaban comentarios como estos: ¿ya con ganas de vender? ¿Cuánto es lo menos, güerita? No es que sea hater, pero ¿a cuánto le sale lo accesible? Además que la verdad ni en otra marca gastaría eso en una bolsa. Ay, payasa. Es demasiado por una bolsita. O sea que lo que la hace más cara solo son las correas. Sí, ella explicó, por el material del que están hechos los eslabones. De hecho, entre más pesados, más costosos. De igual manera, en cuarzo. En realidad los precios son los mismos, ella no pierde, jajaja, ja, ja, porque la Ivory de 3,610 más la correa de mármol sale en 4,600. La Ivory más la correa de latón sale en 5,100 y la negra de 4,310 correa de latón sale en 5,800. La única nueva opción sería que compraría la negra más correa de mármol en 5,300. Que creo que es cuestión de percepción. Por ejemplo, para mí no es congruente que alguien que sí usa piel de animal y está consciente de esa crueldad para su uso banal haga una marca que se dice libre de eso, ya que el motivo de hacer la marca libre de lo que ella predica no sería por cuestión moral, sino por otras razones. Pero como dije en otro comentario, ese es su problema y quien quiera comprar su marca está en toda la libertad de cuestionar eso. Más si se trata de personas que son veganas y se preocupan por el bienestar de los animales, porque se supone que al comprar cosas libres de crueldad animal, estás aportando un granito de arena a que esas cosas acaben. Pero, ¿y si su dueña sí es parte de esta industria? ¿No estarías aportando un poco con tu compra? Porque tal vez y solo tal vez ese dinero que tú pagaste se vaya a un nuevo abrigo de piel de cocodrilo o unos zapatos de piel de cordero. No lo sé, quizás yo no tengo la moral para apuntar eso, pero creo que las personas veganas, ya que su marca dice serlo, están en todo su derecho de cuestionarse eso. Saludos. ¿Accesible? Hola, a ese precio, pero ¿qué es esto? ¿Alguien sabe cuál es el impacto ambiental del latón? No encuentro mucha información. ¿Por qué llamarle piel vegana a la piel sintética? Básicamente es plástico. Al ponerle piel vegana al plástico, he visto que muchas chicas en los comentarios la confunden con la piel de nopal. En lugar de usar nombres para que suene fancy, deberían usar los nombres reales. No quieran dárselas de marca vegana cuando no lo son, y menos cuando la dueña se vive usando bolsos y zapatos de piel animal. En fin. Exacto, es un tanto insultante y chistoso que vegana
una morra a dársela en marca mexicana y medio vegana, cuando uno, todo lo pone en Spanglish, dos, la mitad de la marca es china y de USA, tres, los gorros de producto animal, cuatro, da certificado de que es 100% vegana, que no utilizó nada animal, la dueña todo el tiempo, cinco, la dueña todo el tiempo usa zapatos, bolsos, etc. de piel animal. Sí, además el veganismo no es un estilo de vida ni una alimentación para apropiárselo como tal. Es todo un concepto moral que va más allá de usar pieles sintéticas o comer ensaladas. Y bueno, después de ver esta situación, ¿qué les puedo decir? La verdad es que con esta chica Ana Zarelli, pues ya se ha dicho todo largo y tendido de todo este emprendimiento de las bolsas. Sin embargo, el problema principal que yo veo en esta ocasión en específico es una que sigue diciendo que son precios accesibles cuando no, para nada que lo son, porque en el México de a pie, no me gusta decir el México real, me gusta decir el México de a pie, pues en ese México no, 3,600 por una bolsa de Ana Zarelli, no es un precio accesible y sigue siendo una bolsa cara. Y la verdad es que aquí yo sé que hemos entrado muchísimo en temas de debate entre lo caro y lo costoso. Esta bolsa de Ana Zarelli, para mí, mi punto de vista y el de muchas de sus seguidoras, no es costosa, porque un producto costoso es un producto que está elevado de precio, pero vale la pena los materiales, toda esta situación y sobre todo la marca. En este caso, pudiera tener muy buenos materiales, pero no tiene ni la marca ni el renombre. Entonces, eso automáticamente lo hace caro, no costoso, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, hasta que ella no deje de decir precios accesibles y no deje de tener esa actitud, la gente la va a seguir criticando porque una, por ejemplo, el martes, que de hecho no grabé las Insta Stories, pero estaba haciendo el desglose de sus precios. A mí como consumidora no me interesa saber el desglose de sus precios, me gusta saber cuánto cuesta el precio final y ya sabiendo eso, bueno, pues decido si lo compro o no, ¿no? Entonces creo que con eso incita más a que la gente la siga atacando, la siga criticando y con este pie de foto, bueno, pues de verdad que no empezó por el pie derecho este nuevo lanzamiento o este nuevo tipo de bolsa, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Drama Lovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.